Good evening, class. Welcome again. It's 8 o'clock on Thursday, and we're together to have another class. All right, my friends. Let's continue with our classes. Okay? I know you can hear me. Hello, everybody, and welcome. Muy bien, mis estimados alumnos, bienvenidos de nuevo a otra de sus clases. Ok, recordarles que mañana vamos a reponer la clase de lunes para estar cabales con ustedes, ok. Ya la próxima semana sí será de lunes a jueves, esperando que todo salga bien. All right. So let's start. And Walter, I need you to read number one. Aquí hay cuatro situaciones o cuatro fotografías. Entonces, Walter, léeme los saludos en el número uno. Okay, teacher. Good afternoon, Brad. Ah, no, esa es la tres. La uno. El número uno. Sí, por favor. Hi, Matthew. How are you? Uh-huh. Brad, how about your Lisa? Okay, thank you. Okay, thank you. And says, hi, Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Okay. Jose, léeme los saludos en número dos, por favor. Good morning, Mr. Garcia, how are you? Mm-hmm. I am just fine. Alex, thank you. Very good, Jose, thank you. Okay, Elba Isabel, number three. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad, thanks. All right. How are you? Thank you, thank you. Okay, ahora vamos con María del Carmen, number four. Good evening, Mr. Morgan. Hello, Mr. Chang. How are you? I'm okay. Thank you. All right. Thank you. Okay. Vamos a repetir. Dice, hi, Matthew. How are you? Great. How about you, Lisa? Good morning, Mr. Garcia. How are you? I'm just fine, Alex. Thank you. Good afternoon, Brad. How are you? Not bad. Thanks. How are you? Good evening, Mrs. Morgan. Hello, Miss Chen. How are you? Oh, I'm okay. Thank you. Okay, ahora. Estos son saludos, ¿verdad? Son olas. Okay. Son olas. A ver, ¿quién quiere saludar a todos acá? Que nos diga un hola. Un hola, por supuesto, en inglés, hello. ¿Verdad? Sí, digo. Hello, everybody. Okay, hello. ¿Y si quisieran hacer un saludo formal? No. ¿Cómo lo harían? Good night. Ah, good night. Vamos, Nelson. Good night, everybody. How are you? All right, thank you. Muy bien. Solo vamos a aclarar algo.
Para nosotros en español decir buenas noches es un saludo, ¿verdad? Así de que usted llega y usted de entrada y de salida, pongámosle así. Pero en inglés, cuando usted llega y ya son las 6 de la tarde o las 7 de la noche, usted dice good evening. ¿Ok? Decimos good evening cuando llegamos. Y decimos good night cuando nos despedimos. All right? Y así que el good evening anda ahí 6, 7, 8, 9 de la noche. Usted normalmente dice good evening. ¿Ok? Llega, se va, good night. All right? Good. Now let's continue. We have another conversation here. It says, he's over there. Esta sí la vamos a practicar en grupo. Where are you? Here, aquí estamos. There he goes. Okay. Excuse me, are you Steven Carson? No, I'm not. He's over there. Oh, I'm sorry. Steven, this is your book. Oh, it's my math book. Thanks. You're in my class, right? Yes, I am. I'm Jennifer Miller. It's nice to meet you. Hey, David. This is Jennifer. She's in our math class. Hi, Jennifer. Hi, David. Nice to meet you. Got it? Questions? ¿Todo bien? Hello, buenas noches. Hello. Okay, vamos a ir a practicar esta conversación. Hay tres, ¿verdad? Son tres y ahí se van turnando ustedes, okay. ¿Hay alguna palabra nueva por ahí para ustedes? El this. There. El this. Ok, muy bien. This. Vamos en orden. Vamos a ver. There. There es there. Allí, ¿verdad? Allí. Acá. Aquí. There. He's over there. Porque le pregunta, excuse me, are you Steven Carson? Si él es Steven. No, I'm not. He's over there. Él está allá. Ok. He's over there. Ok, la otra que me dijeron era this. Yes. This, ¿verdad? This es para señalar algo que está cerca de mí. Ok, eso significa este. ¿Ah? Este, ok. Singular. This is your book. Este es tu libro. All right. Let's continue. Another. Ya no hay. Okay. Vamos a los grupos. Hola, hola. El 10 es para como referirse a alguna cosa. ¿Verdad? Perdón. Eso significa eso, ¿verdad? This. This. This significa este. Este o okay. Ese. Gracias. ¿Verdad? Este. Ok, vamos a practicar la conversación.
Let's practice, my friends. Okay, let's start working. Es su internet, Brenda. Señal débil. Eso pasa cuando hay señal débil. Se interrumpe la reunión. Okay, let's come back. And let's work in another
activity. Ok. Is everybody here? Veamos. Ya casi todo bien. ¿Cómo estuvo? No los veo muy contentos. What happened? La foto les hace falta, ¿no? Foto hace falta. Selfie. Hola. Hola, hola. Hello. Hola, hola, teacher. Hola. Mire, ese Giovanni López no puede estar acá ahorita recibiendo la clase porque está en horas extra. No sé si no hay ningún problema que yo solo la esté escuchando y después yo le voy a. De hecho, yo se lo paso a él la clase. La clase queda grabada en el canal. Ajá. Ahí en la lista de, dice lista de YouTube o algo así, ajá, en ese ajá. link, ahí entra y ahí está la clase grabada. Ah, bueno. No, yo le digo por si lo pone a él a participar en ya, algún grupo ya, a decir algo. Ya le respondí. Ah, no y, había visto. Ajá, pero fue al personal. Ah, bueno. Ok, pero gracias. Ajá. Lo que podía hacer tal vez es ayúdele, le comparte el link para que él solo se meta y ahí busque la clase. Sí, ok, sí, sí. Muy bien. Ok, bueno, thank you. Gracias. All right, ok, vamos a ver aquí. Dice grammar focus, the verb be. Ok, and we have the pronouns. Usted ya conoce los pronombres, ¿verdad? Pronouns. What are the pronouns in English? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el pronombre? I. I am. No, solo pronombre. Ya el am, ese es el verb, ya cuando está conjugado con el verb be. Ok, I, he, she, you, it, you, he, she, she, it, they, you, they, and we, you. Ay, ya está you, ok, muy bien. Ok, we. All right, ahí estamos, ¿verdad? Son los pronombres. Ahora bien, what happened with the verb be? Ya cuando agregamos el verb be, esto cambia, ¿verdad? Entonces digo, I am. Esta es la forma larga. ¿Ok? Pero cuando ya hacemos la contracción o la abreviación, yes, I'm. Cambia la pronunciación. Mire, I am, I am. You are. ¿Sería? You are sería. You're. You're. Thank you. Luego tenemos she. El verbo cambia a is. ¿Sería? She's. She's. She be. She be. ¿Va? She's. She's. Y luego tenemos he is. Equal. Is. Espérenme que me perdió. Ahí estamos. His. Luego tenemos they. They are. Con are. Ok. Sería. We. No. Estamos con el they. El we. They are. Ok, muy bien. Ahora aquí vamos a hacer, they are. Aquí vamos a hacer un paréntesis, ok, vamos a explicar. Usted tiene razón que cuando dice they are, pronuncia la Y, pero en la contracción la Y es silenciosa, así, y la E final también es silenciosa, así que nos va a quedar there. Ok. There.
Okay. All right. Muy bien. We are equal. We're. La faltó el it. It is equal. It's. All right. Veamos. These are the pronouns. I, you, she, he, it. They and we. And then we have pronouns con los, con el verb be. I am, I'm. You are, you're. She is, he is, his. They are, there. We are, we're. It is, it's. Okay, ahora veamos. Aquí, in the center of the grammar chart, tenemos dos tipos de preguntas. Tenemos una ahí donde dice, are you? Vamos a escribir otra. Yo le pregunto a usted. Are you a good student? Yes, I am. Ajá. Yes, I am. Mire, en caso fuera cierto, ¿verdad? Diría, yes, I am. ¿Mire? Y si no lo, si no lo, si usted no fuera un buen alumno. No, I'm not. No, no. I am not. No, I'm not. Ok, aquí se cumple aquello que dijimos. Short affirmative answers no se abrevian. Short negative answers sí se abrevian. ¿Ok? O sea, que cuando yo responde, yes, I am, yes, she is, yes, he is, yes, they are, yes, we are, yes, it is, respuestas cortas afirmativas no se abrevian. ¿Ok? Es una regla. Right? Respuestas cortas negativas sí se abrevian. Ok, we use contractions. ¿Queda claro? ¿Queda claro? ¿Sí? Muy bien. All right. Good. Ahora bien, tenemos otro tipo de pregunta. Dice, how are you? Yes, I am. How are you? Mire, aquí es una pregunta, esta es una pregunta, yo estoy requiriendo información, ¿ok? Todas las WH words son para preguntas de información, preguntas para, requiriendo información, ¿ok? So, el how are you, el what, el where, el when, y otras más. O sea, usted puede decirme, I'm fine, right? I'm fine. I'm good. I'm great. I'm cool. Mire, I'm okay. Mire cuántas maneras hay de responder con un, a un how are you. Mire. One, two, three, four, five. Le di ya de una vez, mire. Okay, o sea que no solo I'm fine. Okay, I'm fine. I'm good. I'm great. I'm cool. I'm okay. Alguien puede decir so-so. Tisha. Hello. Tisha, en las preguntas de información, como se está diciendo. Sí. Si es una respuesta afirmativa, igual se podría contractar la voz. Ah, sí. Es que aquí hablamos ya de respuestas largas. Ahí ya no tiene nada que ver con las respuestas cortas. Porque, ajá, ah, yes. Ok. Las respuestas cortas es el yes y el no. ¿Ves? Aquí ya es otro, ya es, se requiere respuesta. Ahí sí puede ser abreviación. All right. Ok. Questions, my friends? More questions?
¿No? Ok, ahora me trabajan este cuadrito aquí. Mire, complete the conversation with the correct word in fluency. Va a usar una de las dos opciones que tiene. Veamos el ejemplo. Let's take a look at the example. Hello, Jennifer. How? Y teníamos is and are. Ok, escogió are. All right. How are you? Ok, continúe. Luego checamos entre todos. Finish, Veronica. Very chiche for you. Teacher, ¿entraron algún grupo para poder repasar? Porque a mí no me cayó la invitación. No, ahorita no. Ahorita estamos trabajando individualmente. Ok. Finish. Thank you. Y además terminó, mándeme una reacción ahí, por favor. Wow. Let's check. Veamos si podemos ahora. Ok, Jennifer. ¿Qué escribieron? Cheese. I'm. I'm. Muy bien. I'm. Vamos a ver. Aquí abajo vamos a ponerlo. Dice I'm. I'm. No puede decir cheese porque entonces diría cheese fine things, como que pregunto por una tercera persona, pero es a usted que le pregunto. How are you? I'm fine. All right, I'm fine. Ok, continuemos. Sorry, dice. I'm or it's? I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What's your name again? Aquí, his or it's? It's
It's David. David Medina. That's right, David. This is or am? Is. This is Sarah Connor. Eso siempre va a ser así. Cuando presentamos a alguien, decimos this is. ¿Ok? Es una manera. Ok. She's or his? She's, porque nos referimos a ella, ¿verdad? She's in our math class. Hi, Sarah. Am or it's? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Okay. Hi, David. I think you're in my English class too. All right. Yes. I am. Okay. Muy bien. Y antes de irnos a la práctica, vamos con selfie time. Okay, quiero ver esas sonrisas, pues. Happy faces, only happy faces. Vamos a hacerlo más grande. All right. Abran su cámara, por favor, solo por este momento. Recuerden que los cazatalentos de Hollywood pueden ver esto y usted puede ser contratado, ¿verdad? Por un par de millones. Así que, happy faces. All right. Thank you. Let's continue. Okay, now let's practice the conversation in groups.
Okay, practicing, practicing. Hello. So far, so good. ¿Todo bien? Muy bien. Okay, let's continue. More practice. Ahí estamos, ¿no? All right. Ya casi todo, no, faltan aún, okay. We're missing some students, so let's wait a minute. Wait a minute. Okay, we're ready. Okay, now I want you to complete the conversation, then we're gonna practice in groups again. Ya tenemos la primera respuesta. Dice, mire, excuse me, are you Steven Carson? No. Hagamos esta. No, no, I'm not. No, I'm not. My name is David. Is my name is David Medina. Steven is. It's over there. Okay, continúe. Continúe, por favor. Oh, continue, sorry. Continue. Luego lo discutimos entre todos. Nicole, are you Steven Carson? Yes. Vaya, vaya, agarren idea, agarren ayuda, por favor. Si lo hacemos más rápido. Yes, I am. Yes, I am. Hi. She is Nicole Jo. I am Serena. I'm Nicole Johnson. Hi, I am Nicole Johnson. I am. Oh. Nicole Johnson. Oh. You're in my math class, right? Yes, I am. It's nice to meet you. Dice en la tercera conversación de abajo para arriba, donde dice oh, in my math class, de ahí que va, no sé. Yes, you're. Oh, you're in my math class. Okay. Prácticamente es el patrón de la conversación de arriba. De aquí, de este. Es como un repaso. It's like a review.
Finish? Yes. Almost. Bueno, thank you, Veronica. Henry, are you finished? Yes. Finish. Yes. Mónica Gabriela? José Rodrigo, are you done? Are you finished? Maybe María del Carmen. Yes. Okay, thank you, José. Okay, ¿y el resto de los compañeros? Finish? Yes. All right, good. All right, leamos, let's see. Okay, so en la primera dice, are you Steven Carson? No, okay, aquí lo voy a escribir abajo. No, I'm not. My name is. Aquí vamos a ir en orden. Is. Baby, Steven. Is or his? Is. His, ¿verdad? He's over there. Awesome. He's over there. Oh, sorry. Are you Steven Carson? Yes. Steven Carson. Yes, I am. Yes, I am. Quiero ver dónde estoy. Oh, sorry. Hi. I am. Yes, I am. Ah, pero es larga, ¿verdad? I am. Okay. Yes, I am. Hi. I'm Nicole Johnson. Oh. You're in my math class. Right? Yes. I am. Yes, I am. Okay. ¿Y la última? It's nice to meet you. Okay. Now let's go and practice in groups. Let me see. 20:42. 3 minutes is okay. Let's go and practice the conversation. Teacher, una pregunta. Hola. ¿Y cómo sé si debo contractar o es según mi criterio? No, ya explicamos. Explicamos que no se, okay, se contracta en las afirmaciones y se contracta en las respuestas cortas negativas. Gracias. Okay. Está lento el internet. It's slow.
for replying. Okay, my dear students, let's talk about ling sounds. ¿Cuál es su opinión cuando escucha hablar inglés? ¿Es rápido, lento? ¿Se comprende? ¿Cuál es su opinión? ¿Es muy rápido? ¿Es muy lento? ¿Es lento? ¿Es normal? Se comprende. ¿Se comprende? Ok. Sí, es normal. Sí. Sí, pero cuando escucha a un par de nativos americanos. Es muy rápido. No le entiendo nada. Muy rápido. Okay. No, claro, aquí es nosotros vamos. Ok, muy bien. Al igual ellos nos escuchan a nosotros hablar español. No comprenden. ¿Verdad? Como taca taca. All right, entonces. A veces coordino lo que están diciendo por una palabra que identifica. Ah, el entonces, contexto. Ya sé lo que me están diciendo. Lo ubica uno, ¿verdad? Si están hablando de comida, pues hay vocabulario sí. De comida. Muy bien. Acá arriba hay algo que se llama ling sounds. Ajá. Ok, los ling sounds son nada más y nada menos que dos palabras que suenan como una. Y eso nos hace a nosotros escucharlo mucho más rápido. Ok, por ejemplo, si yo no hiciera esta unión, este link en la primera que tengo acá, diría I'm Alan. Y aquí diría you're in our class. Y la tercera diría she's over there. Pero eso sería como estoy aprendiendo, estoy en lo básico, pero ahora desde lo básico yo ya tengo que aprender cuáles son los ling sounds. Repito. Ling sounds are two words that sounds as one word. O sea, dos palabras que suenan como una. Mire, Amalan. Amalan. You're in our class. She's over there. Ya uní las palabras, se escucha más rápido. ¿Ah? Ok, entonces debemos de irnos acostumbrando a eso. Ok, mire. Amalan. You're in our class. She's over there. Y digo chiso. She's over there. ¿Ya? You're in our class. You're in. Una sola palabra esas dos. Mire. Amalan. Amalan, Amalan, Amalan. Got it? Esos son los ling sounds, ok? Good. Me gusta eso que están haciendo, repitiendo.
No los escucho, pero ustedes están ensayando. Y this is what about, ¿ok? De ensayar, de repetir, ¿ok? De imitar la pronunciación. All right? Good. One more time. I'm Alan. You're in our class. She's over there. ¿Ok? Now. Aquí tenemos los números. ¿Ya? This is easy. All right. So we got 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Para qué voy a usar esto? To give personal information. Okay. ¿Cómo doy personal information? ¿En qué documentos? ¿En qué momento voy a usar los números? Número de teléfono. Phone numbers, ajá, correcto. Dirección. Address. Yes. What is? El ID. 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 Yeah, yeah, ID. ID. They yeah. Are all. Ah, your age. Age. Age, esa edad. Okay. Su edad, yeah, your age. Uh-huh. Ya llevamos cuatro, mire. ID. Address, phone number, and age. Cuatro cosas bien importantes. Email addresses. Email. En los email. Okay. Es su dirección electrónica. Okay. But be careful. Okay. Nosotros, alguien puede decir zero o puede decir oh. Eso es común. De las dos maneras. Oh. Be careful with number three. Three. Mire. Three. Tiene que sacar la lengua para decir tres. Three. Three. Si dice tree, si dice es árbol. Tree es árbol. Y no se va a escuchar bien de que diga siete árbol, árbol, cinco, tres árbol. O sea, hay que hacer el TH sound, ¿ok? El sonido TH que no existe en español. All right. Muy bien. Now, I want you to practice these numbers, okay? And let's say, name, Ana Silva. Word phone, 201-555-249. Home phone, 914-555-2714. Cell phone, 845-555-1023. Okay, vamos al otro. Name, James Leon. Work phone, 800-555-8893. Home phone, 604-555-2714. Cell phone, 250-555-1023. All right? Good. All right. Now, we're gonna, ¿quién me quiere repetir este de donde está Ana Silva, por favor? Practice the phone numbers. 201-555-2491. Thank you. Home phone, 914-555-2714. Cell phone, 845-555-1023. Saca la lengua, José. Thank you. Thank you, José. Okay. Y la siguiente. Okay. James Liam. Eight oh oh five 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 eight
8 9 3 home phone 6 0 4 5 5 5 2 7 1 4 cell phone 2 5 5 5 5 1 0 2 3 Excellent. Thank you. Thank you. Okay, my friends, I'm going to call the attendance. Thanks for coming to the class. Vamos a tomar la última captura, unas dos más. Okay. And then we call the attendance. Veo poquito. Okay, open your cameras, please. Ahí vamos, okay. Two more. Oh, esta va la primera, okay. Here comes the first one. One. Otra más. Okay. Let's call the attendance. Ah, oh, esta es. Today is 20th. Okay, here. All right, Adriana Gabriela. Present. Thank you. Axel. Present. Thank you. Brenda Lisbeth. Brenda entraba y salía. Okay. David. Thank you. Me avisan si alguien se reporta al chat, por favor, al WhatsApp. Elba Marisela. Present. Thank you. Elba Isabel. Here. Thank you. Genaro Antonio. Present. Thank you. Giovanni David. No. No vino Giovanni. Okay. Ah, oh, Giovanni creo que estaba de oyente. ¿Verdad que sí? Él pidió. El que está haciendo sí, horas extras. Correcto, sí, va a estar de oyente, ya recordé. Gerardo Daniel. Present. Thank you. Gilma. Gilma. No vino. Okay. Henry Alexander. I'm here. Thank you. Joanna Yasmin. Present. Thank you. José Rodrigo. Por supuesto, ha estado participando. Present. Thank you. Ha estado participando, José. Katherine Marisol. Present. Thank you. Kenia Abigail. No vino, Kenia. Ok. María del Carmen. Present. Thank you. María Elena. No vino tampoco. Ok. Mónica Elizabeth. Present. Thank you. Mónica Gabriela. No vino tampoco. Ok. Nelson Vladimir. Present, teacher. Nelson Vladimir. Tampoco. Present, teacher. Ok, más rapidito, por favor. Teacher, present. Reina Elizabeth, ¿quién dijo present? Teacher, no sé si me escuchó. ¿Quién? I'm here. Mónica Gabriela. Mónica Gabriela. Sí, ya la escuché. Ahorita ya la escuché. Ok, ya está rectificado su. Ok, muy bien. Reina Elizabeth.
Reina Elizabeth. I'm here. Okay. Thank you. Tatiana. I'm here. Tatiana. Present. Pero quién? ¿Quién? ¿Quién? Tatiana. Ah. Okay, thank you. Verónica Cecilia. Present. Thank you. Verónica Tatiana. Thank you. Thank you. Walter. Present, teacher. Yulisa. Present. Y terminamos. Alguien que voy, solo voy a decir los que sí, tengo. No sé si me mencionó, teacher. Oh, sí, creo que sí. Pero ahorita digo que no le he puesto falta a esa María Elena. A Kenny Abigail. Teacher, yo ayer me la clase se me sacó de la plataforma. Ah, ya okay. No pude volver a acceder. No sé si okay. Tomó la asistencia de ayer. Me escriben al sí, chat, teacher, por favor. Eso lo iba a preguntar yo también. Escríbanme al WhatsApp, por favor, con nombre completo, porque ya tengo que emigrar a la otra clase. Okay. Ok, ahí me pero me ponen su nombre completo porque a veces solo ponen un nombrecito o una abreviación y yo no sé quién es. All right. Okay. Goodbye. Okay. Class is over. Good night, teacher. Bye. Good night. Good night. See you tomorrow. See you. See you.